Hola amigos, estamos aquí en Brico Fácil y hoy os voy a explicar cómo quitar la tapa del lavavajillas, ¿vale? Si tenemos que hacer alguna reparación, como en este caso que vamos a reparar una cosa, hay que quitar la tapa y a veces es un poco complicado y muchas veces se nos parte las pestañas o partimos la tapa por no saber cómo desmontarla, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer en lavavajillas, la apertura de la tapa se puede hacer por la parte de delante o por la parte de atrás, ¿vale? Suele llevar dos pestañas, una aquí y otra ahí, o en la parte trasera, y simplemente abriendo la puerta y presionando las dos pestañas podemos abrir la tapa o desplazarla hacia atrás, porque se desplaza hacia atrás, y quitarla. En este caso, este lavavajillas lleva los enganches en la parte trasera. Aquí podéis ver los clips que tiene y el sistema es bastante sencillo. Miramos que tiene ahí dos pestañitas, presionamos y desplazamos hacia atrás. Y ya podemos levantar la tapa. Ahora podéis ver cómo es el sistema y esto os evitará que partáis ninguna pieza. Tiene unos clics con unos tetones y entran en unos agujeritos. Entonces, cuando entra en el agujerito, lo desplazas hacia adelante y esta pieza es la que hace el clic del cierre. Unos lo tienen en la parte de delante y otros en la parte de atrás. Pero bueno, pues de esta manera evitaréis partir estas piezas y tener la tapa rota o partirla, que muchas veces intentamos abrirla y partimos los plásticos. Es muy importante fijarse, ¿veis? Presionáis fuerte y una vez salta la pestañita, desplazamos hacia atrás o hacia adelante, según sea el caso de nuestras vajillas. En cualquier caso, presionando un poco, enseguida lo podemos desplazar. Y para colocarlo, pues exactamente lo mismo. Colocamos la tapa un poco desplazada y cuando han entrado los agujeros, empujamos y ya han entrado los clics y ya tenemos nuestra tapa puesta. Espero que os guste y os animéis a hacer cositas y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego amigos. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita.